El Señor le bendiga a cada uno. God bless you all. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Are we happy to be in the house of the Lord? Yo estoy contento de ver a Becky y sus niños de nuevo. I'm happy to see Becky and his children once again. Tan pronto. And so soon. Damos la bienvenida a la pequeña Mary. We give the welcome to little Mary. Es la primera vez que está con nosotros. It's her first time among us. Vamos a leer nuestra escritura. We're going to read our scripture. Apocalipsis 17. Revelation 10:7. Pero en los días de la voz del séptimo ángel. Aleluya. But in the days of the voice of the seventh angel. Cuando él comenzare a tocar la trompeta. When he shall begin to sound. El misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas. The mystery of God shall be finished as he had declared to his servant the prophets. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche. Father, we give thanks this evening. Porque nos permites estar juntos en tu casa. For allowing us to be together in your home. Venimos buscando tu rostro. We come seeking your face. Para estar más cerca de ti. To be closer to thee. Padre celestial, estamos pidiendo una bendición especial. We ask for a special blessing, Father. Padre, estamos, Señor, entrando en aguas muy profundas. We are entering into really deep waters, Lord. Y son las cosas que el diablo no quiere que escuchemos. And these are the things that the devil doesn't want us to hear. Porque bienaventurados los que leen y los que oyen estas palabras. For blessed are those who hear and read these words. Padre, y yo estoy seguro que el diablo está enojado. And I'm sure that the devil is mad, Lord. Padre, él puede tomar cualquier cosa y hacer cualquier cosa. He can take anything and do anything. Pero te pedimos que no nos tome a nosotros, Señor. But we ask you that he doesn't take us, Lord. Que no tome nuestra mente, que no tome nuestro cuerpo. That he doesn't take our mind or our body. Pero no puede tomar nuestra alma. But he cannot take our soul. Porque tú la tienes cubierta con tu sangre. For you have covered it with your blood. Y sellada con tu Espíritu and Santo. Sealed with your Holy Ghost. Padre, toma, Señor, ese Espíritu Santo. Father, take that Holy Ghost. Y muévelo entre nosotros. And move it, Señor, méselo, Señor, como la gavilla mecida. Swing it, Lord, as the sheaf. The sheaf, yeah. O bendiga a cada uno de mis hermanos. Bless every single one of my brethren. Bendiga a nuestros niños y bless niñas. Boys and girls. Padre, ellos, Señor, ellos no tienen la culpa de nada, Señor. They are not at fault of anything, Lord. Padre, es el diablo, Señor. It's the devil, Lord. El que quiere robarse las bendiciones de sus padres. That wanted to take away the blessing of their parents. Pero lo reprendemos en el nombre del Señor Jesucristo. But we rebuke him in the name of the Lord Jesus Christ. Y que cada uno seamos libres en esta noche. All of us may be free this evening. Para escuchar tu palabra y para creerla. To hear thy word and to believe it. Para hablarla y traducirla. To speak it and to translate it. Y creerla con todo nuestro corazón. And believe it with all of our hearts. Y Padre, el diablo está vencido. And the devil is defeated, Lord. Padre, y él lo sabe. And he knows it. Por eso está tan enojado. That's why he's so mad. Padre, cúbrenos con tu sangre. But cover us with your blood. Y déjanos salir de aquí más cerca de ti. And let us get out from here closer to thee than when we came. Bendice a aquellos que escucharán esto después. Bless those who are going to listen to this. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. 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 Pueden sentarse. You may be seated. Estamos entrando al estudio de los siete sellos. We are entering the study of the seven seals. Usted sabe, yo no sé todas las cosas. You know, I don't know all things. Hay preguntas que yo no puedo responder. There are some questions that I cannot answer. Y hay preguntas que nadie puede responder. And there are some questions that nobody can answer. Pero hay muchas que yo no puedo responder. But there's many that I cannot answer. Pero tal vez un día Dios nos revela esas cosas. But maybe one day God revealed those things. Pero las cosas que estamos viendo hoy. But the things that we are seeing today. Son la luz que Dios nos está dando en este día. Is the light that God is giving you in this day. Pero tenemos una promesa. But we have a promise. Que la luz cada día es más grande. That the light every day is greater. No el conocimiento. Not the knowledge. Es la luz. Is the light. Y la luz es para caminar. And the light is to walk. Es para vivir. Is to live. Entonces cada uno de nosotros podemos ser participantes. So every single one of us can be partakers. Entonces estudiamos en uno de los cultos. We're studying one of the services. Que hay una brecha entre las siete edades y los siete sellos. That there's a bridge between the seven seals and the seven ages. Así lo dijo el hermano Branham. That's a
said it. Hay una brecha en el texto. There's a breach on the text. O sea, el capítulo 4 y 5 chapter 4 and 5 están entre las edades y los sellos. It's in between the ages and the seals. Hay una brecha de tiempo. There's a breach of time. O sea, hay 2000 años. There's 2000 years. Entre la toma del título, between the taking of the title, el libro que está en la mano de Dios, which is in the hand of God, y el reclamo de la propiedad. And the claim of the property. No lo hizo ese día. He didn't make it that day. Hay un espacio de 2000 años. There's a space of 2000 years. Y hay una hay un espacio de 2000 años. And there's a space of 2000 years. Entre la primera venida de Cristo y la segunda venida. Between the first coming of Christ and the second coming. Entre la fiesta de Pentecostés y la fiesta de las trompetas. Between the feast of Pentecost and the feast of the trumpets. Y hay una brecha más difícil de ver. And there's a harder breach to see. Es la brecha profética. It's the prophetic breach. Porque vamos a estudiar esto después. Because we're going to study this later on. Cómo las siete edades de la iglesia son para los judíos y los gentiles. How the seven church ages are for the Jews and the Gentiles. Para los gentiles. For the Gentiles. Las siete edades son para los gentiles. The seven church ages is for the Gentiles. Pero los sellos son para los judíos. But the seals is for the Jews. Entonces de esa manera están separados. So in that matter they're separate. Ahora yo sé que alguien puede no entenderlo. I know that somebody may not understand it. Pero es algo que el hermano Branham ha enseñado. But it's something that Brother Branham taught. Ahora, pero vamos a entrar en la revelación de los siete sellos. We're going to enter in the revelation of the seven seals. En la manera en que es aplicado a los gentiles. In the way which is applied to the Gentiles. Como fue revelado por el séptimo ángel para nosotros. As it was revealed for the seventh angel to us. Escuchen. Listen. En la revelación de este mensaje. In the revelation of this message. Entre las edades y los sellos, no hay separación. Between the ages and the seals, there's no separation. Para nosotros los gentiles. For us the Gentiles. Para los judíos y cuando hablamos de judíos y gentiles, when we speak about Jews and Gentiles, es el plan de Dios grande. Is the plan of God big? Sí hay una separación. There's a separation. Pero cuando hablamos solo de los gentiles, when we speak only about the Gentiles, no hay separación entre los sellos y las edades. There's no separation between the seals and escuche the ages. Esto. Listen to this. Aquí es donde esta comienza la revelación traída por el séptimo ángel. This is where revelation from the seven angels is bring forth. Esto no lo sabe todo el mundo. No all the people know this. Esto solamente lo sabemos nosotros. We are the only ones who know this. Los que creemos este mensaje. We that believe this los message. Los sellos y las edades and the ages, se abren al mismo tiempo. They're open up at the same time. Ellas están sincronizados. They're synchronized. O sea, cada edad de la iglesia every church age es también contiene un sello. Also contains a seal. Eso es lo que el hermano Branham nos ha revelado. That's what Brother Branham has revealed to us. Ahora, usted sabe now, you know que las escrituras tienen un cumplimiento compuesto. That the scriptures are compound meaning. Fulfillment. Meaning. Compound meaning es la compound palabra meaning que usó el hermano Branham. Okay. Entonces, nosotros en español we in Spanish decimos un doble cumplimiento. We say a double fulfillment. Y tenemos la costumbre de decir de esa manera. And we are used to saying in that way. Pero el hermano Branham dijo un cumplimiento compuesto. But Brother Branham said a compound meaning. Porque no se cumple dos veces. Because it's not fulfilling two times. Cuando usted toma la escritura, when you take the scripture, puede cumplirse muchas veces la misma escritura. It can fulfill many times the same scripture. No solo dos veces. Not only twice. Entonces hay muchas escrituras que se cumplen hasta siete veces o más. There's many scriptures that are fulfilled seven times or porque more. La Biblia no es solo una palabra como de un periódico. For the Bible is not a word like a newspaper. La Biblia es el patrón de Dios. The Bible is the pattern of God. Y Dios trabaja con patrones. And God works in patterns. Y los patrones de Dios se repiten. And the patterns of God repeat. Escuche cómo lo dice el hermano Branham. Listen to how Brother Branham said. En el mensaje hoy se ha cumplido esta escritura. In the message this day this scripture is fulfilled. Escuche esto. Listen to this. Y la historia siempre se repite. In history always repeats itself.
¿Sabe usted que la historia se repite? You know the history repeats itself. Aún en el mundo. Even in the world. Las cosas que pasan en el mundo se vuelven a repetir. The things that happen in the world, they repeat again. Un día el mundo estuvo en contra de los nazis. One day the world was against the Nazis. Ahora eso está volviendo a levantarse. Now that is racing all again once again. Un día la gente tuvo cierta moda en la ropa. One day people had certain fashion in clothing. Eso regresa también. That is returning also. Dijo, a la gente le gusta las cosas retro. People like the thing retro. O sea, a la antigua. The old way. Ajá. Lo único que no les gusta a la antigua es la religión, dice el hermano. Is the real religion, brother. Pero nosotros queremos la religión a la antigua. But we want the old time religion. La historia siempre se repite. And history always repeats itself. Y la escritura tiene un significado compuesto y una revelación compuesta. And the scripture has a compound meaning to it in a compound revelation. Escuche. Listen, o sea, puede una misma palabra the same word, puede ser revelada en diferentes maneras. It can be revealed in different ways. Entonces, si usted cree que lo sabe todo, so if you think you know it all, usted no sabe nada. You don't know nothing. Dios puede darle a la palabra el significado que Él quiere. God can give to the word the meaning that He wants to. Recuerde cuando estudiamos el Monte de la Transfiguración. You remember when we studied the Mount Transfiguration? Y vimos cinco diferentes revelaciones de la misma escena. And we saw five different revelations of the same scene. Incluso vimos dos revelaciones diferentes en el mismo sermón. We even saw two different revelations in the same sermon. Entonces, esa es la palabra de Dios. That's the word of the Lord. Un significado compuesto, una revelación compuesta. A compound meaning, a compound revelation. ¿De dónde toma esto el hermano Branham? Where does Brother Branham take this? De la Biblia. From the Bible. Eclesiastes 1:9. Ecclesiastes 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. The thing that had been is that which shall be. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. And that which is done is that which shall be done. Y nada nuevo hay debajo del sol. And there is no new thing under the sun. Parecen palabras muy sencillas, como un poema. Like really simple words as a poem. Pero Dios está estableciendo un axioma de su palabra. But God is establishing an axioma. Axiom from His word. No hay nada nuevo. There's nothing new. La gente lee el libro de Apocalipsis. People read the book of Revelation. Y no entiende las cosas que ahí están escritas. And they don't understand the things which are written in there. Se imagina que van a suceder cosas que nunca han sucedido. They imagine that things that have never happened will happen. Todo lo que está en el libro de Apocalipsis. Everything that is in the book of Revelation. Ya sucedió alguna vez. Already happened once. Wow. Todo lo que está allí. Everything that is in it. No hay nada nuevo en el libro de Apocalipsis. There's nothing new in the book of Revelation. Es algo asombroso. It's something amazing. Pero Dios lo está diciendo. But God is saying it. ¿Qué es lo que va a pasar? What will happen? Lo mismo que ya sucedió. The thing that it already happened. Ajá. Entonces, mire, los mismos sellos. So the same seals. Los mismos siete sellos. The same seven seals. Que operaron entre los gentiles. Which operated in the midst of the Gentiles. También operarán entre los judíos. Also shall operate in the midst of the Jews. Los mismos siete sellos. The same seven seals. Operarán dos veces. Should operate twice. Es lo que el hermano Branham nos ha enseñado. Is teaching us. No todo el mundo lo ha visto. No everybody has seen it. Pero el hermano Branham lo dice. But Branham says it. Entre los gentiles y los sellos, entre los gentiles, los sellos y las edades están sincronizados. With the Gentiles, the seals and the ages are synchronized. Ahora estudiemos eso. Now, let us study that. Ahora, este libro de Apocalipsis, this book of Revelation, es una profecía. It's a prophecy. Todo lo que sucederá en el futuro. Everything that shall happen in the future. Entonces, sabemos que en el libro de Apocalipsis, el número 7 es la clave. So we know that in the book of Revelation, number 7 is the key. ¿Dicen amén a eso? Do you say amen to ya that? Ya estudiamos eso. We already studied that. Siete ramas en la menorá. Seven branches in the menorah. ¿Qué son las siete edades de la which iglesia? Which are the seven church ages. Siete estrellas. Seven stars. ¿Qué son los siete ojos? Which are the seven eyes. ¿Qué son los siete cuernos? Which are the seven horns. ¿Qué son los siete espíritus? Which are the seven spirits. ¿Qué son los siete ángeles mensajeros de las edades de la iglesia? Which are the seven angels
messengers of the seven church ages. Y son seres humanos. And they're human beings. No son ángeles celestiales. They're not celestial angels. Vienen como seres humanos. They come as human beings. Entonces hay siete sellos. So there's seven seals. Hay siete trompetas. Seven trumpets. Siete copas conteniendo siete plagas. Seven vials. Vials. Containing seven plagues. Ahora, mire. Aquí van las interpretaciones. ¿Están conmigo? So the interpretations go here. Are you with me? Mire esta interpretación. Look at this interpretation. ¿Usted va a encontrar en la Biblia? You will find the Bible. Que la primero están los siete sellos. That the first thing is the seven seals. Luego están las siete trompetas. Then the seven trumpets. Y luego están las siete copas. And then the seven vials. Ese es el orden en el que aparecen en la Biblia. That's the order which appear in the Bible. Hay una interpretación del Apocalipsis. There's an interpretation of Revelation. Que dice que todas esas cosas van a suceder en el orden en el que están escritas. That say that all those things will happen in the order that they are written. O sea, primero se cumplen los siete sellos. First, the seven seals are fulfilled. De acuerdo a esta interpretación. According to this interpretation. Cuando él termina los siete sellos, when the seven seals are done, comienzan las siete trompetas. The seven trumpets start. Y cuando terminan las trompetas, and when the trumpets finish, comienzan las copas. The vials start. Entonces esa es la línea that's que hay en la Biblia. Which is in the Bible. Así creen ellos. Que that's how they believe that it should happen. Pero hay una interpretación más. But there's another interpretation. Ahora, piense usted cuánto tiempo va a tomar. Think how long it will take. De cumplir 777. To be fulfilled 777. Pero ahora hay una segunda interpretación. Now there's a second interpretation. Le llaman la interpretación de la muñeca rusa. I know. They call it the interpretation of the Russian doll. Ustedes han visto esa clase de juguetes. Have you seen that kind of toy? Es una pequeña muñeca. It's a little doll. Que si usted la abre, if you open it up, dentro hay otra muñeca. Inside there's another doll. Y abre esa muñeca. And you open that one. Y dentro hay otra muñeca. And there's another one inside. Y dentro de esa hay and otra inside muñeca. That one, there's another one. ¿Han visto esa clase de have juguetes, you seen ¿verdad? That kind of toy? O sea que todo está dentro de la misma cosa. Everything is inside the center. Entonces the same en esta interpretación, so in this interpretation, ellos dicen que los siete sellos comienzan a abrirse. They said that the seven seals start opening up. Y el séptimo sello, and the seventh seal, cuando él se abre, when it's open, contiene las siete trompetas. It contains the seven trumpets. Y cuando termina la séptima trompeta, and when the seventh trumpet finishes, la séptima trompeta tiene las siete copas. The seventh trumpet has the seven vials. ¿Cómo probarán eso? Es how muy difícil. Can they prove that it's really hard? Pero es una interpretación que existe. But it's the interpretation that exists. Pero ambas están equivocadas. But both of them are wrong. Escúchelo. Listen to it. Porque ellos no pueden ver esto. Because they cannot see this. El hermano Branham dice Branham said que solamente hay siete ángeles en Apocalipsis. There's only seven angels in Revelation. Los mismos siete ángeles que están en las edades, the same seven angels which are in the ages, son los mismos siete ángeles que van a aparecer en todo el Apocalipsis. Are the same seven angels which are going to appear throughout the Revelation. Esa es la primera revelación that's que tenemos first que entender. That we have to understand. Y a cada ángel de la iglesia, and every angel of the church, le es dada una trompeta, is given a trumpet, y una copa, and a vial. No son más ángeles. There's no more angels. Son los mismos siete ángeles. It's the same seven angels. Y mire, por ejemplo, esto for es Apocalipsis 8:2. This is Revelation 8:2. Y vi los siete ángeles que estaban delante de Dios. And I saw the seven angels which stood before God. Este es el capítulo 8. This is chapter 8. ¿De qué está hablando? What is he speaking of? De los siete ángeles que estaban en el capítulo 1. Of the seven angels which are in chapter 1. ¿Se acuerdan de la visión de Patmos? Do you remember the vision of Patmos? Jesús es glorificado. Jesus is glorified. Y en su presencia, and in his presence, a su mano derecha, to his right hand, están estos siete ángeles. These seven angels aquí are there. Juan los vuelve a ver. John sees them again. Y vi los siete ángeles que no dice otros siete ángeles. And I saw the seven angels. He doesn't say I see another dice, seven angels. Vi los siete ángeles. He says, and I saw the seven angels que estaban delante de Dios. Which stood before God. Y les fueron dadas siete trompetas. And to them were given seven trumpets. Dicen amén a eso. Yes, amen to this. Ahora mire Apocalipsis 16. Now look Revelation 16. Verso 1. Verse 1. Y oí una gran voz del templo que decía a los siete ángeles. And I heard a great voice out of the temple saying to the seven angels. Id y derramad las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra. Go your ways and pour out the vials of the wrath of God upon the earth.
Mire el Apocalipsis 15:1. Look Revelation 15:1. Y vi otra grande señal en el cielo, grande y admirable. And I saw another sign in heaven, great and marvelous. Que eran siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Seven angels having the seven last plagues, for in them is filled up the wrath of God. Cuando Dios manda, visita la tierra. When God visits the earth. En una mano trae misericordia. In one hand he brings mercy. En la otra mano trae juicio. In the other hand he brings judgment. El primero trae misericordia. First he brings for mercy. Y se la ofrece al mundo. And he offers to the world. Pero si la misericordia es rechazada. But if mercy is rejected. Eso lo dijo el hermano Branham muchas Branham veces. Said that many times. Cuando la misericordia es rechazada. When mercy is rejected. No queda nada sino el juicio. There's nothing left, only judgment. ¿Qué es lo que tenemos en esta noche? What do we have this evening? El sonido de la misericordia. The sound of mercy. Que nos da la oportunidad de ponernos bien con Dios. Which gives us the opportunity to be right with God. Pero esa oportunidad no es para siempre. But that chance is not forever. Si no la tomamos, if we don't take it, entonces no queda nada sino el juicio. There's nothing left, only judgment. Es algo triste. It's something sad. ¿Cuántos hay que se han sentado en las iglesias de este How mensaje? Many people there is that had seen in the churches of this, the benches of this message. Y no pudieron aceptarlo. And they couldn't accept it. No pudieron rendirse al Señor. They couldn't surrender to the Lord. Como escuchamos el día miércoles. As we heard Wednesday. Hay otro dedo apuntándolos en otra dirección. There's another finger pointing in another direction. Entonces ellos no están viendo a Cristo. So they're not seeing Christ. Están mirando hacia otra parte. They're seeing somewhere else. Hay algo más a lo que ellos There's something es importante else para that ellos. Is important to them. Pero cuando la misericordia es rechazada. But when mercy is rejected. El mismo enviado de Dios. The same ascended from God. Es el que trae el juicio para esa generación. Judgment to that generation. Ahora miren. Now listen, look. Otra cosa que estas personas no han entendido. Another thing that these people hasn't understand. Es que cuando nosotros le veamos el libro de Apocalipsis. Is that when we see the book of Revelation. Los sellos. The seals, las trompetas the trumpets, y las copas. And the vials. Todas terminan con la misma cosa. Every single one of them ends up with the same theme. Los sellos terminan con la venida del Señor. The seals end up with the coming of the Lord. Uh-huh. Las trompetas terminan con la venida del Señor. The trumpets end up with the coming of the Lord. Y las copas terminan con la venida del Señor. And the vials end up with the coming of the Lord. Entonces son la misma cosa. So it's the same thing. Todas están sucediendo al mismo tiempo. Everything is happening at the same time. Wow. Véalo usted en la escritura, hermano. Look for yourself in the Apocalipsis 8:1. Revelation 8:1. Y cuando abrió el séptimo sello. And when he had opened the seventh seal. Que ese, este es el sello. This is the seal. Es el último. The last one. ¿Qué pasó cuando se abrió el último sello? What happened when the last seal was opened? Fue hecho silencio en el cielo por casi media hora. There was a silence in heaven about the space of half an hour. Y el hermano Branham dijo. And Branham said. Esa es la venida del Señor. That's the coming of the Lord. Porque es un secreto. Sí. For it's a secret. Ahora mire now, la trompeta. Look at the trumpet. Apocalipsis 11:15. Revelations 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta. And the seventh angel sounded. Y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían. And there were great voices in heaven saying. Los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo y reinará para siempre jamás. The kingdom of this world has become the kingdoms of our Lord and our Christ, and he shall reign forever and ever. O sea, ya vino el Señor. It meaning the Lord already came. Ya tomó el reino en sus manos. He took the kingdom in his hands. Ahora él reinará sobre la tierra. So he shall reign upon the earth. La venida del Señor. The coming of the Lord. En la séptima trompeta. In the seventh trumpet. Ahora mire la copa. Now look at the vial. Esto es Apocalipsis 16:17. Revelation 16:17. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire. And the seventh angel poured out his vial into the earth. Y salió una grande voz del templo del cielo. And there came a great voice out of the temple in heaven, heaven. Del trono. Oh, from the throne. Diciendo, hecho es. It is done. Es el fin del plan. Is the finish of the plan. Todo ha terminado.
Everything is done. La venida del Señor. The coming of the Lord. Entonces las tres cosas terminan en la en el mismo evento. The three things end up in the same event. Ahora. Now. Estos son los elementos de la profecía. These are the elements of the prophecy. Colocados en orden por un profeta. Placed in order by a prophet. La revelación del mensaje. The revelation of the message. Que Dios trajo a través del hermano Branham. That God has brought through Brother Branham. Es que las edades, los sellos, las trompetas y las copas. Is that the ages, the seals and the trompetas y copas. And the vials and the trumpets. Suceden al mismo tiempo. Happen at the same time. O sea, mire este cuadro. Look at this picture. Ajá. Cada edad de la iglesia tiene. Every church age has. Un ángel. An angel. Un sello. A seal. Una trompeta. A trumpet. Y una copa. And a vial. Esa es la revelación. That's the revelation. Cada edad de la iglesia. Every church age. Ya estudiamos las edades de la iglesia. We already studied the church ages. Tenemos siete edades en la iglesia. We had seven church ages. Entonces, cada edad tiene un ángel. So every age has an angel. Cada edad tiene un sello. Every age has a seal. Cada edad tiene una trompeta. Every age has a trumpet. Y cada edad tiene una copa. And every age has a vial. Escuche como lo dice el hermano Branham. Brother Branham says it. Esto es el primer sello, this párrafo 63. The first seal, paragraph 63. Observe lo que sucede a medida que avanzamos. Notice what happens as we go along. Aquí está el plan de esto. Here is the plan of it. Lo primero que sucede es que hay un anuncio en los cielos primero. The first thing happens, there is an announcement in the heavens first. ¿De qué está hablando? What is he talking about? De cuando aquel ser viviente le dijo a Juan, ven y mira. When ¿sí? The living beast said to John, come and see. Porque el cordero iba a comenzar a abrir los sellos. Because the lamb was about to open the seals. Aquí va el plan. And this is the plan. ¿Qué es lo que sucede? Se abre un sello. What happens? A seal is open. ¿Qué es eso? What is that? Un misterio se desenvuelve. A mystery is unfolded. Y cuando se revela un misterio, suena una trompeta. And when a mystery unfolds, then a trumpet sounds. Y eso declara una guerra. It declares a war. Escuche eso. Listen to that. Cae una plaga. A plague falls. Y se abre una edad de la iglesia. And a church age open. Ahora, él lo repite dos veces. He repeats this twice. Pero volvamos a next. But let's ahora, see this. Mire, estudiamos esto. So let us study this. Estos son los elementos de la profecía. These are the elements of the prophecy. Este es el plan de Dios. This is the plan of God. ¿Qué es lo primero que sucede? What's the first thing that happens? De acuerdo al hermano Branham. According to Brother Branham. El cordero abre uno de los sellos. The lamb opened one of the seals. El primer sello. The first seal. Entonces cuando él abre el uno de los sellos. When he opens one of the seals. Un misterio se desenvuelve. A mystery is unfold. Exactamente. El primer sello se me cayó. The first seal fell off. Entonces, cuando él abre un sello. When he opens a seal. Juan vio un misterio desenvolverse. John saw a mystery be unfold. Él no sabía el significado. He didn't know the meaning. Pero él escribió lo que él vio. But he wrote what he saw. Ese misterio. That mystery. Es un... es el... quiero... Déjeme ver. Ese misterio es una parte del plan de Dios. That mystery is a part of the plan of God. Ajá, dicen amén a eso. You say amen to that. Oh, amen. Quiero ver. Creo que me estoy adelantando mucho. I think I'm going really fast. Sí. Getting ahead of déjeme detenerme aquí. Let me stop for my vamos moment. A ver está correcto. Sí. Cada edad de la iglesia. Every church age. Por age. Éfeso. Ephesus. La Odisea, cualquiera. La Odisea, anywhere. Tiene un ángel. Has an angel. Es un mensajero, un ser humano. He's a messenger, a human being. Es uno de los siete ángeles a la diestra de Dios. Is one of the seven angels to the right hand of God. Escuche esto. Listen to this. Ese ángel, that angel, es Jesucristo mismo. Is Jesus Christ himself. Ministrando a los gentiles. Ministering to the gentiles. Por medio de un hombre escogido. Through a chosen man. Porque él no prometió venir a los gentiles. For he did not promise to come to the gentiles. A través de las edades de los gentiles. Throughout the church ages of the gentiles. Él envía uno de sus ángeles más cercanos. He sends one of his closest angels. Que forman parte de su gloria séptuple. Which take part of his sevenfold glory. Y ese ángel es el pastor de la edad. And that angel is the pastor of the church age. Enviado para
alimentar a la novia de la edad. Sent to feed the bride of the age. Así lo dijo Jesús. That's what Jesus said. Aún tengo otras ovejas. Now, I still have another sheep. Y ellas no pertenecen a este redil. And they don't belong to this fold. Fold. Ajá. Fold. Uh-huh. Es necesario que traiga esas ovejas. It's needed for me to bring forth those sheep. Y habrá un rebaño and y un pastor. Will be a fold and a shepherd. Y hubieron siete rebaños. And there were seven folds. Y siete pastores. And seven shepherds. Esos son los ángeles de la iglesia. Those are the church angels. El sello. The seal. El sello es un misterio. The seal is a mystery. Es un misterio, nadie lo conoce. It's a mystery, nobody knows it. Pero Dios lo va a revelar. But God will reveal it. Tiene que suceder. It has to happen. Tiene que cumplirse. It has to be fulfilled. Antes de la redención. Before redemption. Es una parte del plan de Dios. It's a part of the plan of God. Todo lo que hay en estos sellos. Everything that is in this seal. Es el plan de Dios. It's the plan of God. Desde que él se fue. Since he left. Hasta que él regrese. Until he comes back. Entonces todo esto tiene que suceder. So all of this had to happen. Antes de la redención. Before redemption. Antes de que el libro se abra. Before the book is open. Y el Señor llame a los redimidos. And the Lord called the redeemed. Dicen amén a eso. Amen to that. Entonces, es algo misterioso. It's something mysterious. Que el ángel de la edad tiene que captar. That the angel of the age has to catch. Escuchen, man. Listen to this. Esto fue gran maravilloso para mí. This is marvelous to me. ¿Recuerda que cuando estudiamos las edades de la iglesia? Do you remember when we studied the church ages? Cada uno de los mensajes a cada una de las edades. Every single one of the messages to every single one of the church no ages. No eran para la iglesia. It wasn't for the church. Eran para el ángel. Amen. It was for the angel. Y escribe and al ángel de la iglesia de Éfeso. To the angel of the church of Ephesus. Amen. That's right. Pero el hermano Branham nos reveló que ese mensaje that message para cada ángel for every angel era la condición de la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Right. It was the condition of the true church and the false church. Para que el ángel supiera for the angel to know la condición de la iglesia the condition of the church a la que él iba a ser enviado. To which he was going to be sent for. Can you understand it? Porque en cada edad él habló because a la novia y a la virgen fatua. Age, he spoke to the bride and to the foolish virgin. ¿Dicen amén a eso? Do you say amen to that? La novia verdadera, la novia falsa. The true bride, the false bride. Si usted no lo recuerda, regrese a las predicaciones de las edades. Go back to the preachings of the ages. Entonces, el ángel tomaba ese mensaje. So the angel would take that message. Para conocer la condición de la iglesia. To know the condition of the church. Uh-huh. Pero ahora viene algo más. But now something else comes. Que el ángel tiene que recibir de Dios mismo. That the angel has to receive from God in himself. El ángel va a recibir el sello de su edad. The seal for his age. Es la parte del plan de Dios que a él le toca vivir. The part of the plan of God that he has to live in. Lo que va a suceder en su tiempo. What will happen in his time. ¿Por qué tiene que recibir esa revelación? Why does he have to receive that revelation? Porque él tiene que guiar al pueblo. Because he has to guide the people. Y el pueblo no puede verlo. And the people cannot see it. El pueblo nunca lo entendió. The people could never understand it. Ellos por fe. Them by faith. Por predestinación. By predestination. Aceptaron la palabra del mensajero. They accepted the word of the messenger. Y él los guió. And he guided them. Y fueron vencedores. And they were overcomers. En su edad. In their age. Porque aceptaron la palabra de su edad. They accepted the word of their age. Y el diablo no los pudo vencer. And the devil could not overcome. Porque ellos iban siguiendo al mensajero. For they were following the messenger. Eso es maravilloso. That's hermano. Marvelous. Amen. Por fe. By faith. Ellos no lo entendieron. They didn't understand it. Para nosotros es más grande. For us is greater. Porque para nosotros se nos da toda la revelación. Because to us all the revelation is given. Y ellos solo creyendo. And they only believing. Oyendo y aceptando el mensaje. Accepting the message. Ellos se convirtieron en la novia de la edad. They became the bride of the age. Es maravilloso eso. It's marvelous. Amen. Entonces el mensajero tiene dos poderosa revelación. So the messenger has two powerful revelations. La condición de la iglesia en las edades. The condition of the church in the ages. Y el plan de Dios en el sello.
in the plan of God in the seal. Eso es solo para el ángel. That's only for the angel. Escuche eso. Listen to that. Es maravilloso. It's marvelous. Ahora mire, mire. Now look. La trompeta. The trumpet. Estamos solo estudiando estas cosas. We are only studying these things. Aquí se pone muy interesante. This came interesting. En el mensaje, in the message, la trompeta tiene tres significados. The trumpet has three meanings. No una sola cosa. Not a single thing. En el libro de Apocalipsis, in the book of Revelation, la trompeta significa tres cosas diferentes. The trumpet means three different things. Es porque hay personas que van a decir, it's because there's people that are going to say, eso no lo dijo el hermano Branham. Branham didn't say that. Él dijo que significa esto. He said that it means this. Usted no se ha fijado. You haven't realized. Que él le da tres significados diferentes a la trompeta. That he gives three different meanings to the trumpet. Mire, primero es la trompeta de salvación. First is the trumpet of salvation. That's right. Amen. El ángel toca la trompeta. The angel sounds the trumpet. Es para salvación. It's for salvation. Ese es número uno. Number one. Es la trompeta de la misericordia. Is the trumpet of mercy. Es el mensaje de la hora. Is the message of the hour. El séptimo ángel también tiene una trompeta. The seventh angel has a trumpet also. Amen. Cada uno de los ángeles tiene una trompeta. Every single one of the angels has a trumpet. Tiene un mensaje para la novia de la edad. Has a message for the bride of the age. Amen. Dicen amén a eso. Amen. Do you say amen to that? Hay una trompeta de guerra. There's a trumpet of war. ¿Escucharon que el hermano Branham lo dijo? You heard Brother Branham said it. Una trompeta suena. A trumpet sound. Y se declara una guerra. And a war is declared. Eso lo dijo Pablo. That's what Paul said. Si la trompeta da un sonido incierto. If the trumpet shall give a certain sound. ¿Quién se va a preparar para la batalla? Who shall prepare for the battle? La trompeta también significa guerra. The trumpet also means war. El hermano Branham dice. Brother Branham says. Que es una guerra espiritual. That is a spiritual war. Mm-hmm. Spiritual war. Mm-hmm. Amen. Vamos a ver eso más con detalles. We're going to see that in details. Y el último significado. And the last meaning. Es una trompeta de lamentación. It's a trumpet of lamentation. Mm-hmm. Mourning. Mourning. Uh-huh. Mourning. Llamando a la gente a la expiación. Calling people to atonement. Esto es la fiesta de las trompetas. This is the feast of the trumpets, amen. Es llamando a la gente a arrepentirse de sus pecados. It's calling the people to repent from their sins. Llamándolos a llorar por 7 días. Calling to cry for 7 days. Para recibir la expiación. To receive the atonement, amen. Maravilloso. That's right. Marvelous. Tres amen. Significados diferentes. Three different meanings. Y yo estoy asombrado. And siempre. I'm amazed always. Cuando el hermano Branham nos predica estas cosas. When Brother Branham preaches these things. Porque los judíos dicen la misma cosa. For the Jews say the same thing. Y el hermano Branham por inspiración. And Brother Branham by inspiration. Nos habla estas cosas. He speaks these things. ¿Recuerdan la trompeta judía? Do you remember the Jewish trumpet? El shofar. The Jewish. Jewish trumpet. The shofar. El shofar. Shofar. Sí. Uh-huh. Ese shofar suena de tres maneras diferentes. That shofar sounds in three different ways. El primer sonido. The first sound. Es llamado tequilla. It's called tequilla. Significa vengan y reconozcan al rey. Which means come and recognize the king. Vengan delante del rey. Come before the king. Esa es la primer trompeta. That's the first trumpet. Es la trompeta de salvación. It's the trumpet of salvation. Vengan y reciban al rey. Come and receive the king. Es lo que es el primer sonido de la trompeta. It's the first sound of the trumpet. La palabra tequilla significa blast. Es un estallido. The word tequilla means blast. A blast. Ajá. Ajá, entonces usted sabe que hay estallidos. You know there's blast. Mm. Oh, yes. Algo asombroso. Right. Amazing, something amazing, amen. Oh, yes. La trompeta suena con un estallido. The trumpet sounds with a blast. Va llamando a la gente a reconocer a Dios como su rey. Calling people to recognize God as their king. Ese es el mensaje de la edad. That's the message of the age. Llamando a la fiesta de Pentecostés. Calling to the feast of Pentecost. Al amen. Año del jubileo. To the year of jubilee. Sí. Amen. Right? Es la trompeta de tequilla. Is the trumpet of tequilla. Es la trompeta de misericordia. Is the trumpet of mercy. Ahora amen. La trompeta de guerra. Now the trumpet of war. Es la Yom Teruah. Is Yom Teruah. Es la segunda trompeta. Is the second trumpet. Eso, Teruah significa
grito de guerra. Teruah means cry of war. Vengan, reúnanse. Come, gather. Porque hay problemas. For there's trouble. La gran tribulación va a comenzar. The great tribulation is about to start. La fiesta de las trompetas. The feast of the trumpets. Sonando, llamando a la gente a la guerra. Sounding and calling people to war. Espérese que entremos a este cumplimiento en la gran tribulación. Wait, when we enter to this fulfillment in the great tribulation. Y usted va a ver la guerra entre Moisés y Elías y el anticristo. Moses and Elijah and the Antichrist. Mm-hmm. Amen. Es la trompeta de guerra. It's the trumpet of war. Y Amen. Está Shevarim. And it's Shevarim. Esta es la trompeta del llanto. This is the trumpet of the mourning. The mourning, the mourning, crying, the cry, brokenness, quebrantamiento. Brokenness. Uh-huh. Mm-hmm. Vengan y arrepiéntanse. Come and repent. Ahí están los tres significados en los judíos those y are, es lo mismo que el hermano Branham nos está enseñando. Those are the three meanings for the Jews and this is the same thing that Branham is teaching us. Oh, que Dios pueda ayudarnos. May God help us. Y vamos a terminar con la copa. Oh, and we're going to finish with the vial. Hay personas que pueden confundirse. There's people that can get confused. Y pensar que hay siete copas y también siete plagas. And think that there's seven vials and seven plagues. No, el hermano, no. La Biblia dice. The Bible says que cada una de esas plagas está dentro de las copas. That every single one of those plagues is inside every vial. Vial, ajá. Entonces hay una copa so y con una plaga dentro. With a plague inside. Pues esa plaga puede ser uno o más castigos. That plague can be one or more punishments. El hermano Branham dice said, que es un juicio temporal. There is a temporal judgment. Para aquellos que rechazaron el mensaje de su edad. For those who rejected the message of their age. No es la gran tribulación. It's not the great tribulation. Es la, no es la ira de Dios. It's not the wrath of God. Sino el castigo por rechazar el mensaje de la hora. But the punishment for rejecting the message of the hour. Aquí hay algo hermoso. There's something beautiful here. Uh-huh, you mean. Aquí hay algo hermoso. There's something beautiful here. La novia nunca ha recibido una copa. Amen. The bride has never received a vial. Amen. La novia ya no está en la tierra. The bride is no longer on earth. Cuando Dios derrama when la copa. God pours the vial. Ahora veámoslo. Ahora sí. Now, next. El plan. The plan. Ahora sí. Now. Un poquito más para arriba. Para que se vea. Ahí está. Ese es lo que el hermano Branham nos dijo. That's what Branham told us. ¿Qué es lo primero que sucede? What is the first thing that happens? Un sello es abierto por Cristo. A seal is opened by Christ. Entonces un misterio se desenvuelve. A mystery is unfolded. Un caballo blanco, un caballo negro. A white horse, a black horse. Cualquier parte del plan de Dios. Any part of the plan of God. Para que el mensajero la reciba. For the messenger to receive it. Entonces un ángel suena la trompeta. An angel sounds his trumpet. ¿Qué es? What is it? Es el ángel de la iglesia capta el misterio. The angel of the church catches the mystery. Y comienza a predicar su mensaje. And starts preaching his message. Entonces ve usted que la edad, el sello, todo va al mismo so tiempo. So you see the age and the seal, everything happens. Este es el plan de Dios. This is the plan of God. En ese momento. At that moment. Cuando la trompeta comienza a sonar. When the trumpet starts sounding. Una edad de la iglesia comienza. A church age starts. Entonces comienza una guerra espiritual contra el mensaje. Then a spiritual war starts against the message. Recuerde la profecía de Jesús. Remember the prophecy of Jesus. Las puertas del infierno no prevalecerán contra the la iglesia. Gates of hell cannot prevail against the church. La iglesia que está edificada sobre la revelación. The church which is built upon revelation. Las Amen. Puertas del infierno no prevalecerán. The gates of hell cannot prevail. Quiere decir que estarían en contra de ellos. Which means it's going to be against it. Entonces comienza la guerra. So the war starts. Y en la edad de la iglesia rechaza la trompeta. And the age rejects the trumpet. Escuche lo que dice el hermano Branham. Rejects the trumpet. Listen to what Brother Branham says. Entonces Dios se lleva a casa al mensajero. And God takes home his messenger. Y se lleva a casa al elegido. And he takes home the elect. Y cuando ya no hay elegidos. And when there's no en la longer tierra, elect in the church. Dios deja caer la plaga. God pours down the vial. Para sobre aquellos que rechazaron oh, el mensaje. The plague upon those who rejected the message. ¿Qué sucede entonces? What happens then? Otro sello es abierto. Another seal is open. Y todo vuelve a comenzar. And everything restarts again. Este plan
this plan, se repite siete veces. It repeats itself seven times. En wow, cada edad de la iglesia. In every church age. Es algo maravilloso, hermano. It's something marvelous. Cada, dice el hermano Branham. Reverend says, cada vez que un mensaje salió. Every time that message came forth, y la gente lo creyó. And the people believed it, y lo aceptó en toda la luz que venía. And accepted it in all the light that came in. Entonces ese número fue sellado hasta el día de la redención. That number was sealed to the day of redemption. Es amen. Maravilloso, it's marvelous. Amen. Amen. Porque también nosotros tenemos nuestra parte. For we also have our part. Ahora, hay algo que tenemos que entender. Now, there's something that we have to understand. Lo vamos a estudiar después. We're going to study this later on. Pero el hermano Branham nos dice says, que cuando estos misterios se fueron revelando, desenvolviendo, mysteries were, unfolding, entonces la iglesia de esa edad no lo entendió completamente. The church of that age didn't understand it completely. Mire lo que dice en el primer sello, párrafo 57. Seal, 57. Vamos a terminar pronto. We're going to finish soon. Pero aquellos misterios no fueron entonces revelados en su verdadero estado. But those mysteries not then revealed in their true state. Ahora, en los tiempos bíblicos, los misterios estaban allí. Now, y vieron suceder estas cosas de la manera en que Juan las vio aquí. Now, in the Bible times, the mysteries were there. And they seen these things happen the way John saw it. Here. Ahora, él dijo, hay un jinete de un caballo blanco. Now he said, there's a white horse rider. Pero ¿cuál era el misterio? Hay un misterio que acompaña a ese jinete. But what the mystery of it? There's a mystery that goes with that rider. Pero ellos no sabían lo que eso era, pero está por ser revelado. Now, what it was, they didn't know, but it's to be revealed. O sea, la iglesia del tiempo de Pablo no supo esto. The church at the time of Paul didn't know y ellos vivieron en el momento en que estaba sucediendo. And they lived in the time that it was happening. Pero no lo vieron de but esa manera. Saw it in such a way. El mensajero lo captó. The messenger catched that. Pero la iglesia no. But the church didn't. Es algo asombroso. It's something amazing. Mire el párrafo 64 del primer sello. Now, paragraph 64 of the first el ángel de la iglesia capta el misterio de Dios. The angel of the church catches the mystery of God. Aún no revelado completamente. Not fully yet revealed. Pero cuando lo hace, capta ese misterio y luego sale al pueblo después que le ha sido dado el misterio. But when he does, he catches this mystery of God, and then he goes forth to the people after the mystery has been given to him. Va hacia el pueblo. ¿Qué hace allá afuera? Goes forth to the people. What does he do out there? Comienza a proclamar el mensaje. He begins to proclaim that message. No olvide estas cosas. Don't forget these things. Vamos a entender más después. We're going to understand later on. Cada uno de estos siete ángeles. Every single one of these seven angels. Tiene en su mano la revelación del sello. Has in their hand the revelation of the seal. Mejor se lo voy a decir de una vez. I'm going to tell you once and for all. Amen. Go ahead. Cuando el hermano Branham fue llevado a la nube allá arriba. When Branham was taken to the cloud out there. El Señor le dijo, the Lord told him, regresa a tu tabernáculo, return to your tabernacle, y conságrate, and consecrate, para recibir la visita de estos ángeles, to receive the visitation of these angels, porque cada noche, for every night, por una semana, for a week, un ángel estaba parado en su oficina, an angel was standing in his office, revelándole cada sello, revealing each seal. El primer sello. The first seal. ¿Quién es el primer mensajero? Who is the first messenger? ¿Con quién estaba hablando William Branham? With who was Branham speaking to? Ahí estaba Pablo hablando. Who was there speaking Irenio, to? Martín. Irenaeus Martin. Colombo, Colomba, Lutero. Luther. Y todos ellos. And all of those. El problema es cuando llegó el último sello. The problem was when the last seal got there. Que él estaba esperando que alguien llegara. That he was waiting for somebody to come. Amen. Amen. Es algo asombroso. It's something amazing. Párrafo 51. Next. ¿Eso lo terminamos de leer? No, yes. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Yes. Ahora el 206. Paragraph 206. La fe bíblica original será restaurada por el séptimo ángel. The original Bible faith is to be restored by the seven angels. Oh, cómo me encanta esto. Now, how I love this. Todos los misterios de los sellos que los reformadores nunca entendieron del todo. All the mysteries of the seals that the reformers never understood fully. See? ¿Sí?
Porque ellos tuvieron solo una parte. They only have a part. Ellos no podían ver el plan completo. They couldn't see the whole plan. Por eso el último mensajero tenía que ser un profeta. That's why the last messenger had to be a prophet. ¿Sabe que el hermano Branham dice? You know what Branham said? Que estos siete hombres, los siete son profetas. That these seven men, the seven are prophets. Lo dijo muchas veces. He said it many times. Pero en otras ocasiones, but in other occasions, él dice que Lutero y Wesley solo eran reformadores. He said that Luther and Wesley only were reformers. Escuche. Listen. William Branham era un profeta. William Branham was a prophet. Pero Dios le dijo, haz la obra de un evangelista. But God told him, do the work of an evangelist. Ellos eran profetas. They were prophets. Son ángeles de They're Dios. They're angels of God. Pero vinieron a hacer la obra de un reformador. But they came to do the work of a reformer. Amen. Eso es todo. Wow. Moisés y Elías. Moses and Elijah. Ambos son profetas. Both of them are prophets. Y cuando regresen, and when they come back, solo serán testigos. They only will be witnesses. Amen. That's right. Es algo hermoso. It's amazing. Mire beautiful. el último porción. Look at the last portion. Párrafo 51. Paragraph 51. Dice, ahora el misterio del libro se revela cuando los sellos son rotos. Now the mystery of the book are revealed when the seals are broken. Escuche. Listen. Y cuando los sellos sean completamente rotos. And when the seals completely are broken. El tiempo de la redención ha terminado. The time of redemption is over. Por eso la iglesia estaba temblando en esos días. That's why the church was trembling on this day. Y yo creo que nosotros deberíamos temblar también. And I believe we should tremble as well. Cuando el porque el cordero salió del puesto de intercesión para salir a tomar sus reclamos. Because the lamb left the intercession booth to walk out to take his claims. ¿Puede entender esto? Can you understand this? Ahora, esto es todo lo que hablaremos esta noche. Now, this is all that we're going to speak this Pero evening. Yo quiero que usted lo guarde. But I want you to keep it. Porque esta es la base de todo lo que vamos Because a estudiar. Because this is the foundation of all that we're going to study. Este es el plan. This is the plan. Esta es la verdadera interpretación del Apocalipsis. The true interpretation of Revelation. Traída por el séptimo ángel. Brought by the seventh angel. Se abre un sello en el cielo. A seal is open in heaven. Un misterio se desenvuelve. A mystery is unfolded. El ángel capta el misterio. The angel catches the mystery. Y comienza a tocar la trompeta. And he starts sounding the trumpet. La trompeta de misericordia. The trumpet of mercy. The para llamar mercy, a los escogidos. To call the chosen. Pero entonces esa trompeta se convierte en trompeta de guerra. But then that trumpet becomes a trumpet of war. Y comienza la guerra entre los dos espíritus. And it starts the war between the two spirits. Entonces la edad rechaza la palabra. Then the age rejects the word. Y los escogidos la aceptan. And the chosen were accepted. Entonces Dios se lleva al mensajero. Then God takes the messenger. Y luego se lleva a sus escogidos. And then he takes his chosen ones. Y ya no queda nada en la tierra. And there's nothing else in the earth. Es tiempo de enviar el castigo. It's time to bring forth the punishment. Cada uno de estos ángeles tuvo Every un castigo. Every single one of these angels had a punishment. Espérese que estudiemos la plaga del séptimo ángel. Wait till we study the plague of the seventh angel. Amen. Hay una plaga en su mano. There's a plague in his hand. Oremos al Señor. Let us pray. Padre, Father, estamos pidiendo en esta noche we are asking this evening, que tú nos des revelación sobre estas cosas. That you give us revelation upon these things. Es un corto tiempo hemos it's hablado, a short time that we have spoken, pero es mucho lo que hemos dicho. But it's a lot of things that we have said. Déjanos entender estas cosas. Let us understand these things. Creerlas primero. Believe it first. Aunque no entendamos todo, Even if we understand everything, lo más importante, the most important things, lo más importante es que la creamos. The most important is to believe it. Con todo nuestro corazón. With all of our hearts. Y aceptar toda tu palabra. And accept all thy word. Estamos en los últimos días. We are in the last days. Sabemos que todo está a punto de terminar. We know that everything is about to finish. Aumenta nuestra fe. Increase our faith. Aparta de nosotros las trampas del diablo. Get away from us the traps of the devil. Y que cada uno de mis hermanos tenga la victoria. And that every single one of my brothers have the victory. Padre, bendiga a nuestros niños también. Bless our babies also, Lord. Ayuda a cada hogar. Help every single household. Tú conoces las luchas de cada uno. You know the trials of every single one of us. Dale la victoria a tu pueblo. Give victory to your people. Paciencia y fe. Patience and faith. Para estar agarrado con todas nuestras fuerzas. To be holding with all of our strength. Ayúdanos a seguir adelante con fe. Help us to move forward with faith. Bendíganos en este fin de semana. Bless us in this weekend. Y dale salud y fortaleza a cada uno. And give health and strength to every single one. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. El Señor les bendiga. May the Lord bless you all. Amen.